Estimar el valor de un número es decir cuánto vale más o menos, ¿vale? Estimar. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, 78, más o menos tengo 80, ¿no? ¿Sí o no? Y si tengo 73, ¿cuánto tengo más o menos? 70. Entonces, si te dicen que estimes una suma y te dan, por ejemplo, el 47 y el 31, tú no haces esta suma. ¿Tú qué haces? El 47 es más o menos 50, ¿vale? Y el 31 es más o menos. Y 50 más 30 es 80. Esto realmente da 78, pero fíjate que son números muy parecidos. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? Que tarda mucho menos en estimar una cantidad que en calcularla realmente. ¿Ya sabes lo que tienes que hacer? Muy bien.